Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron: hijo, eres especial. Naciste para lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? Tenían razón. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington, pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano, pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú, pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Azur. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la línea moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Estamos en mitad del maldito Atlántico. ¿Cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido. Se acercan Splicers. ¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? Porque tenemos una batisfera bajando. A menos que ese trasto se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. Vale, un minuto más. La batisfera. Ya llega la batisfera. Johnny, te están saltando todas las alarmas. ¡Muévete! No pretendía colarme. Me haga daño. Déjenme. Puede quedarse mi arma. ¿Es alguien nuevo? El genético está siendo reescrito. Aguanta un poco y todo irá bien. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¡Larguémonos! ¡Daddy! ¡Eres un debilucho! No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pequeño. ¡Cobarde! ¡Siempre ha sido así! ¡No te irá mejor con el papá de metal! ¡Ya nos veremos! Mira, señor Pontas, es un ángel. Una peluca sale de la tripa. Un momento, todavía respira. No pasa nada, sé que pronto será un ángel.